Hola, jóvenes, soy el Doctor Noki. Estamos otra vez en el Noki verso. Sí, me han, alguien me ha regalado una cabeza de, de mob, por lo visto. Acabo de, de verla. Entra ahora y aquí estaba. Regalo by Noki Alien. A puff, no tengo ni idea. Bueno, eh, vamos a quitarla. Muchas gracias a quien haya sido. Porque Noki Alien, que yo sepa, no es el nombre de ningún jugador. Quiero decir, yo lo sabría. No sé por qué estoy intentando meterla aquí cuando su sitio es este. Esto es una cabeza de un Phantom. Así que va con los mobs hostiles. Eso que has hecho no ha tenido ninguna gracia. Digo, tío, romperme la puerta. Con lo que yo sí. Digo, yo sí si, si era bebí hace un rato. En fin, cosas que, cosas que pasan. Eh, desde el episodio anterior, que ha pasado ya un tiempo, eh, hay cosas que no sé si os he contado. Tengo aquí cuatro calaveras de Wither. Por un día que me fui con mi mujer a, a una fortaleza y no estoy seguro de si os lo he contado. Pero bueno, puedo invocar a un Wither, que lo mismo lo hacemos en este episodio, o lo mismo no, la otra calavera se la daré a ella. Ya está, no hay mucho más que contar. Medio de minería de, de Ancient Debris, la primera vez que lo hago en el servidor, porque todo lo demás que tengo de, de nederita me lo dieron. Tengo, o sea, encontré 5 fragmentos de nederita, o sea, cinco menas de estas de Ancient Debris que me tiene el horno y convertí en fragmento de nederita y eh, pues me ha sobrado una y lo, que, y lo necesario para un lingote, ¿vale? Es triste, es triste, es triste. Pero bueno, no pasa nada. En mi survival espero tener más. De momento, aquí me voy a tener que conformar con, con esto. Y luego, ¿qué más cosas? Eh, también tengo aquí eh, Bueno, he añadido aquí todo esto de aquí, ¿vale? Un soporte para pociones, un hopper para hacerlo más fácil, eh, barriles con cosas relacionadas con las pociones, la mayoría no que haya muchas cosas, pero bueno, ahí está. Y luego tengo esto de aquí: Pardalita. Esto es una cosa que se le ocurrió a Pardal Salcap, uno de los no Kiversiano una regla Bueno que, que decidió poner a la venta esto. Me ha costado un bloque de diamante, ¿eh? pero tengo la pardalita, que es una sustancia súper rara, súper exclusiva y súper cosa de la vida. Y eh, de regalo iba un stack de viscosidad, creo que se llamaba. Sí, viscosidad. La viscosidad no es el objetivo principal. ¿eh? El objetivo principal es la pardalita, pero la viscosidad lo mismo le doy uso. ¿eh? ¿Eh? Se parecen bastante a bloques de, de slime. En fin, si queréis saber de qué va esto de la pardalita, pues id al canal de Pardalsalcap, que es también es creador de contenido, y le echáis un vistazo a su vídeo, yo que sé. En la descripción, a partir de ahora, que hasta ahora se me había ido toda la olla, os pongo un enlace con la lista de miembros del No Universo, la lista con enlaces de gente que tiene canales de YouTube, de Twitch, de Twitter o lo que sea, vale, creadores de contenido, no creadores de contenido, todo el que me ha dado enlaces está ahí. ¿Vale? Y si eres un miembro del Nokiverso y no sale un enlace tuyo ahí, pues dímelo para que lo ponga. Eso es. Y, y creo que ya está lo que no tengo más que enseñaros por aquí. Es que mi casa no avanza. No avanza nunca jamás. Bueno, algún día. Algún día avanzará. Por aquí no hay ninguna novedad. Bueno, de pronto unos abetos, pero poco más. Y ahora dejadme que os presente a la última incorporación del noquiverso Un nuevo creador. Invitado, ya son tres con este. Alguien a quien ya conoceréis los más veteranos del canal y que después de dos o tres años desaparecido, que no veas, vuelve a Minecraft y a su canal. Un regreso que a mí me hace bastante ilusión, la verdad. Hoy según a nosotros el inigualable, inimitable, inabarcable, el majete supremo, el gran murcianico Jea. Hola majetones, ¿qué pasa? ¿Qué os contáis? ¿Qué marcha me traéis? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me has traído Noki? Al ah, Nokiverso, tío. Oh, ese mundo, ese mundo del ego, eh. Qué sí. bonito. El, el ego es poderoso en mí. Se podía, se podía llamar el Nokiverso, o también donde, donde los dioses moran, en los Nokiversos. Madre mía. Qué bonito vas, por cierto. Es que no me he encontrado hace poco, eh. Lo digo para la gente. sí ¿Qué dices? ¿Me has presentado como, como una persona digna de bien? Bueno, algo he dicho, sí. Pero como, como una persona ejemplar que cuida de su amigo y que es una persona extraordinaria y maravillosa. Bueno, a lo mejor esas palabras es exactas no así. Bueno, ya lo digo yo. De hecho, ya estoy haciendo el apunte, era que no. Así que hay que hostia, que robo tu cosa, eh. No, no es grave, ¿no? Aquí se pueden romper cosas, ¿verdad? Eh, depende, depende. Si vas a romper <laughs> un cacho de hierba, puede. Si vas a romper la cabeza de alguien, pues está feo. Hola la de hierro de vagina, ¿eh? No vas entra, a entrar a empezar a romper los dos costeos. si soy yo, yo sí puedo matar. A mí nada, <laughs> <gente. risa> ah, la parte buena es que tengo que reaparecer aquí, ¿no? Tiene un bucle. Claro, por eso, he hecho, toma tu, tu cabeza, que esto es una cosa que tiene el servidor. Ay, esto sí, a mí me huele el ego. A mí me encanta poner mi cabeza en los sitios. Mira, 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 mira qué, cú... <laughs> qué sonrisica tengo, madre mía. Soy de juguetón, míralo. Mira qué guapo. <laughs> ¿Qué dices? Pues me deberías de enseñar cosas, ¿no? O sea, ¿cómo sí. funciona esto? Pues cuando tú quieras, se está haciendo de noche, son malos. Porque en la gente Mira, se me pone la cabeza más gorda, ¿no? Si me la pongo. Sí. Voy <laughs> con la cabeza gorda que me gusta. Venga, vamos. <laughs> ah, bueno, tú, tú, eh, tú, sí. tú lo de volar no, no lo llevas, ¿no? <laughs> me me acabas acaba de faltar bastante fuerte el respeto, así como vamos, y yo me voy así. Toma, eh, toma un huevo, para que lo disfrute cuando ya está roto. <laughs> Pero y la comida y eso, o sea, esto es un servidor serio, o sea, hay sitios para, para coger cosas. ¿Tú quieres Hostia, comida? Consulque. Mira, mira lo ¿Me, voy a, me voy a llevar de esto. Sí. O sea, me voy a llevar ahí unos cuantos de estas. Vale, genial. Voy a hacerme una armadura. Bueno, de, de aquí no sé, es que esto esto no estaba la última vez que yo estuve por aquí, eh, esto en el suelo, o sea, que no sé muy bien... Muy bueno, bien, que, que se lo lleve o... Ya la verdad es que lo he cogido, o sea, que... ¿Sabes lo claro. que te digo? O sea, ahora mismo tampoco es importante porque ya lo he robado. <laughs> Ya, la, el daño está hecho, ¿sabes lo te digo? Hoy no me puedo poner el casco porque yo mi cabezón. Ya, a, a que te has ya hecho está. una armadura de hierro. Sí, soy así, soy especial. Bueno, o mira. sea que tú lo de, lo de hacer en la progresión normal no tienes interés, ¿no? No, no, yo full iron sí. no van a hacer. Escucha, entonces a lo mejor te puedes ir a donde los aldeanos comprar armaduras de buenas, ¿sabes? Sí, sí. Ah, pero también es donde los aldeanos, ¿no? Sí, oh, mira, uh, mira, mira. Mira, ¿Aquí? Aquí está, aquí hay aldeano. ¿Qué le pasa, Moreno? Le puedes vender hierro, consigues esmeralda sí. y con la esmeralda compras armadura y cosas. Ah, sí. pues mira, eso es lo que voy a hacer en mi primer episodio. ¿Sabes lo que de, te digo qué? Y de diamante. No... De hierro. No, 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 Hierro es basura. A partir de ahora ya el Hierro como buen jugador del noquiverso. Eso. <laughs> Entonces aquí es donde tengo yo que hacer los planes con esta gente, ¿no? Sí, este es el spawn, aquí tenemos un reproductor aldeano, La granja de hierro, que. Bueno, creo que ha sido evidente. Sí, esa sí había. Hola, ¿qué pasa, familia? Y aquí hay un portal, pues vamos al Nether y te enseño más cosas si quieres. Yo quiero un Shulker Yo quiero un Shulker toma. Me hace ilusión. ¡Oh, qué bonito. Hostia, 63. O sea, tí, tíralo ahí, anda, que. Que ha sucedido una cosa. Tira los 64. A, ver, a, ver. a la escuela. Yeah. Sí. 74 otra vez Sí, sí, es que eran 63 los que había cogido. Era un stack entero para ti Es que aquí se pueden, eso de normal no se puede Estaquear, ¿vale? Pero aquí sí. tenemos una cosa Para que se puedan estaquear los vacíos O sea, que ten cuidado con ah, llenarlo Que luego no te lo puedes llevar ¿eh? Bueno, pero mola bastante, la verdad es que Sabes que yo no he llegado a jugar nunca con la edición Donde esté el Super Bowl, o sea, yo realmente No he hecho uso de estas cosas, de la especie de mochila esta. La 1.9, tío No sé. Lleva mucho tiempo sin jugar, no está bonito Hostia, qué cuadrado eso que eh? Eso no sé, eso es un edificio que aún está por hacer. Ah, Escucha, aquí hay bambú. Si quieres bambú, puedes coger de aquí también. Tampoco he jugado nunca con bambú, entonces no sé si quiero bambú. Tú coge por <laughs> llegar. Por... el inventario no se te va a llenar fácilmente con todo ese viaje de sugar boxes, así que. Si rompo el último, sí. Sí, pero bueno. rompe por un, un bloque por encima y así lo dejáis. Ah, vale. Ya con la mano va a tardar mucho tomando. Hostia, oh, santa. Vale, vale, no me denme. <laughs> con esto se pueden hacer los andamios, ¿verdad? Por ejemplo, con esto y hilo. ¿Y hay bloque? ¿Con esto? No. Vale. Bueno, entonces, vamos el de, el de Vale, enséñame algo. Pues aquí tenemos un portal y esto lleva una dimensión que se llama Nether, pero eso sí lo conocen, ¿no? Eh, sí, hasta ahí jugado. Wow. Eso de ahí es una isla de setas, ¿vale? Donde está la caja esa, es una o sea, isla de setas y es la zona comercial, ¿vale? Para hacer mmm. tiendas y esas cosas. Que de momento solo hay una. Y esa que está en progreso, me parece. Mira, voy a poner yo una tienda de bambú. <laughs> no sé yo, eh, si va a tener mucho este, pero esto es eso. <laughs> Bueno, el, el Nether ya, como ya sabes, se va a reiniciar cuando nos traemos ah. a la 1.16.2, así que todo lo que hay aquí es temporal y por tanto sí. está hecho un asco. Pero bueno. Vale. Es hay, precioso, hay, ¿eh? últimamente están poniendo bastantes carteles, lo cual está muy bien porque si no se pierde uno y cuando digo uno me refiero a mí. Pero, ya, pero bueno, sur. mira, sur, yo vivo en el sur, ¿eh? Por allí, vamos para el sur. Vale, yo quiero ir cerca tuya para que me dé el bosses cuando más importa. Si quieres, vamos a la granja para que veas cómo se consiguen. Porque, de hecho, mira, sí vamos a ir a la granja, que nos pilla cerca de aquí. Por este lado de aquí, bueno, en realidad, Allen se puede ir por muchos sitios, ya sabes. En cada Stronghold. Pero la que tenemos descubierta, eh, no, no esta aquí <laughs> Ya sabe. <laughs> ¿No lo sabes ¿No sabes? Ese tipo de cosas no. Además, no me gusta mentir. O sea, no, no lo sé. No lo sabía. Sé que hay más de una Stronghold, pero no sé cuántas. Por ejemplo. ¿Cuántas Stronghold hay? No me acuerdo. En, en su día había tres, pero sí. luego lo ampliaron, pero no me acuerdo cuántas son en total. O incluso si son infinitas. Mira, yo que tampoco sí. lo sé todo, se me olvidan las cosas, ¿sabes? La edad. Ya, ya, pero tú eres... Tú estás mayor, sí. Cabrón. Bueno, lo mayor. Un poco más, a lo menos, ¿no? Pero sí. <laughs> pero tonterías, en detalles, en minucias. En, bueno, de vez en cuando ¿Qué? hay escaleras como esta que llevan al techo Del NED, pues tú sabes para ir por el techo del NED. Sí. A ver. Pone en, pero no te lleva a Es eh, mentira, te lleva a la estrón. Claro. Ahí, claro, te lleva a, a donde ya lleva al Exacto. Tendrían que, de hecho, poner al en en. Pues todo lo que está chunasco, pero bueno. Eh, Pedro. Madre mía, ¿y YouTube? Nada. Ya estoy. Ah, estoy Se acabó. Que... Ah, mira, me pasa el juego. <laughs> no, por bueno, por, por esta dirección tiene la granja de Enderman. Sí. Ah, qué bonito. Entonces, eh, eh, vale, vale. Entonces me voy a hacer aquí un cofre. Vale, 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 almacén de la granja de obsidiana. Sí, tenemos una granja de obsidiana. almacén ¿Tiene un almacén? O sea, hay gente que se deja la obsidiana aquí. No, se supone que es para que tú te quedes a FK picando obsidiana y se quede ahí la obsidiana ah, y luego la coja y Y no venga ningún cabrito y te la coja. Vale, vale. Y vienes por aquí arriba, bueno, es que, claro, a ti a lo mejor te viene bien cargarte algunos Enderman para conseguir sí. experiencia, en Enderperi y estas cosa, yo qué sé. Sí, pero bueno, ahora, eh, ahora juego. Ahora contigo, eh, como vamos a hacer un capitulín en el mío, pues vamos a hacerlo muy bonito y ya podés coger muchas cosas. Yo, ¡Oh! ¿cuánta gente morena? Aquí hay sí. una cabeza. Ah, se ha morido. ¿De quién es? No lo pone, ¿no? No, esa creo que es de un mob del, del sur, creo, ¿eh? No estoy seguro, la verdad. Madre mía, esto está hecho un asco. Tío, es que es ¿Es que hay algo? ¿Hay algún tipo de ore en el en? No, pero pero los dragones son. Bueno, los dragones no son eso. No sé, la gente vendrá por aquí y hace cosas. No sé cómo está todo lleno de torreidens. Bueno, por aquí está la granja de shulkers. Que es una cosa que no se puede hacer en Minecraft normal. Pero aquí sí, porque tenemos el carpet mod y una opción que, en fin, es una exageración muy grande. Ya te digo. Los shulkers, las la cajas estas, como yo sé que tú no estás acostumbrado, pues esto se hace con dos. Eh, Caparazones de sur. Sí. Eso, y un cofre. Sí. Entonces, oh. pues, si nos metemos por aquí, corre. Wow. ¿Cómo? Métete, abre la trampilla. Sí. Métete donde está la trampilla, cierra la trampilla y ahí para adentro. Vale. Bueno, Cuida ah. conseguida. Uf, y ya, ahora, ten cuidado porque nos podemos caer las personas por ahí. Sobre todo yo, tú tienes alas casi. Sí, correcto. <laughs> eh, pues te tienes por aquí, por el camino este. A lo mejor no tan fácilmente no como yo, también te lo digo. Sí, 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 yo caería feo, eh. Vale, ahora. Estoy yendo. Ver, ya te digo. Bueno, pues ahí arriba, ahí arriba. se ve la granja de Shulkers. Bueno, yo la veo por menos. ¿Tú lo ves? Vale, entonces la granja de Sulker básicamente que era esto, un barquito de estos, ¿no? Sí, era un Guau, una en City. En todas las en City se pueden spawnear y esta parte solo pilla lo que es el barco. Entonces los Shulker aparecen ahí, hay en una plataforma con con Soulsand y encima Rosas de Wither, que también es una cosa nueva. Sí. Y spawnean y la Rosas de Wither le hace daño, se mueren y como la, la Soulsand per permite que se metan las, los ítems en las hoppers de debajo, pues esto es un no parar. Y yo, como caen, parece eh, una lluvia. Es, exacto, exacto, mira ¿Y aquí, aquí, está cayendo aquí? aquí arriba. No. Mira, mira arriba. Cabrón. hostia, con caen. Exacto. Virgen. Por lo que yo te he dado son dos stacks de aquí, que básicamente es un ratico. O sea, que tampoco. Ya, o sea, que tampoco te has tirado tanto el pisto, quieres decir. No, no, no. O sea, me has dado un poco de chatarra. Chatarra. Vale. Eso, son unos bloques súper útiles, pero aquí con esta granja es que. Es que, es que... En fin, pues ya ves. Sabe, si llego a saber que se puede producir tanto, lo mismo no lo ponemos. En fin, eh, pero ya está. Si te quieres llevar más para hacerte algo, No, no, ya tengo para toda la vida. Puede ser. Dice que nunca lo había usado, o sea que tampoco va a ser súper vital. Bueno, y para, lo, y para los que están viendo en mi vídeo, por cierto, que se me había olvidado comentarlo, esta no la había enseñado yo en vídeo, yo había enseñado la que teníamos antes, que tenías que meterte, los chulkers se disparaban entre ellos y cogías tú las cosas. Tenía un poco de peligro. Aquí es que simplemente te estás aquí y empiezan a caer lluvia de caparazones. Es una cosa muy exagerada. De hecho, lo voy a enseñar un poquito por arriba. Que yo que sí puedo volar. Vale, yo puedo mirarte, me encanta. Aquí está esto, ¿vale? se spawnean. Y pueden spawnearse en las Wither Roses, aunque ahora ya no se pueden hacer eso con los mods en general. Pero como esto no es el comportamiento vanilla pues. Pues sí, ¿Qué vale. ¿Qué pasa eso? Hostia, que de, de proyectiles de los tíos estos entonces va disparándome, pero no me han dado ni uno. Venido, ¿eh? ah, sí, míralo, ahí te va a dar uno. ¿A mí o a ti? ¿Eh? ¿Dónde estás? No lo no sé. Aquí. ¡Ah! ¡Wila, ah, sí, vuela. Vuela, vuela, Loki! Te va a dar otro. Sí, dado, pues, no. sí. Y viene otro. Y otro. Espérate, que esto sí, si, si, si tienes puntería y le das con la espada, lo, lo rompe. Pero yo, lo de la puntería lo llevo regular. Pues, mira, eh, sí, sí. De hecho, ahora te caes, ¿no? Sí, un poco se te ven los huevillos desde aquí pues eso que te lleva sí, sí, siempre da alegría bro. bueno, ya está, vámonos enseñado para matar al Wither Boss, eh, podemos matarlo aquí en el portal este que no sé dónde está aquí, este es el portal de vuelta y aquí abajo ah. si pones la solsa en donde está la obsidiana esta y las cabecitas aquí, pues se pone al Wither y se, queda, se mueve. y se supone que se queda aquí atrapado y te lo puedes cargar. Yo, vale. yo todavía ah, no bueno. lo he hecho, tengo cabeza para hacerlo, pero no lo he hecho todavía. Vale, recuérdame que no lo mate solo porque puedo liarlo. Y yo la verdad es que tengo miedo de intentarlo cuando me toque. Pero bueno. Vale, vale. entonces no soy solo yo. He tenido malas vale. experiencias. No, yo en mi Survival, cada vez que hago eso, o sea, me hago una copia, pruebo, <laughs> pruebo otra vez, vuelvo a probar y ya luego me voy al Survival de verdad y lo hago. si <laughs> <por qué caso. risa> Alcantir. ¿Eso qué es, coño? Eso es el nombre de un jugador. Ah, digo, hostia, qué difícil de decir. Pues un saludo desde aquí. Un abrazo. ¿De qué? ¿Ya estaba cogido Manolo? <laughs> <¿S> <laughs> Seguramente. Eh, tenés, te va a llevar a una zona para conseguir libros, ¿vale? Libros encantados. Ah. ah, guay. Ya has visto que donde el spawn, en la, al lado de la granja, hay para conseguir herramientas, armas y cosas de diamante mm. en general uh -huh. y aquí en la zona común del sur hay bueno, aldeano para comprarle el libro que te dé la gana menos... Ah, menos el quijote que ya no lo venden no no tienen nada de eso no, no dice que eh, ni es el de los anillos ese tampoco ese sí pero cervantes que le da mucho coraje por lo visto bueno, está, en la, está en la zona sur y aquí dice que no te envío un presente que no sé lo que es, el lingote de hierro ah pues está bien Vale, bueno, te dejo pues... un presente. Ah, pues deja un presente, tú. perdona un segundo. Toma, una semilla. Bueno, lo que lo estáis viendo en Murcianico, sí que ha dejado esa semilla ahí. Bueno, esto está en remodelación, están eh, poniendo cuarzo por todos lados y, y aquí puedes comprar, eh, lo que decía, ¿no? un libro de todos tipos. ¿Y estos mini cofres qué son? ¿Qué cosa más cookie? Esto te lo venden los vendedores ambulantes. Que son los que, que aparezcan con para nada, de decoración y esto. En realidad ah. son cabezas. Qué mierda. Ah, hombre, o sea, está, está gracioso. Ya, ya, pero me ha decepcionado. Y... que iba a poder guardar una cosa o algo así. <laughs> bueno. Y por aquí hay una granja de... de caña que no sé muy bien cómo estará ahora. O pues creo. Que... Es la caña. Que más me que la última vez. Pero bueno. Okay. Está bonita. Mira, por aquí puede ir una fortaleza si quieres morir. Nah. <laughs> Porque ahora, ahora mismo. mismo ahora, ahora mismo. Mejor no. Aquí está la Mofar. Recoge lo que produce. Eso es. Está conectado uh. Hector Place. Tiene sí, la Mob Farm el que se quede AFK es el que puede coger las cosas. No puede ir aprovechar que se ha otro AFK porque si no veis. Pues está en la, la Mob Farm. Es muy parecida a la que tengo yo mi Survival. Spawnen los Mobs. Te, te, quedas, te tienes que quedar AFK. Hay un lo harto. No, no ¿dónde llevan estos? Oh, sí, 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 pero... Arriba. Arriba del esto para que no se genere gente por debajo, ¿no? Sí, pero, pero no donde llevan los andamios, sino más arriba todavía. Porque hay fuego de alma de ese abajo. Eh, son hogueras, hogueras de alma, porque las hogueras de alma hacen el doble de daño que las hogueras normales, aunque a ti te pillen las dos como cosas nuevas, pero. Sí, a mí de hecho no sabía que hacían daño, con eso te lo digo ¿no? Sí, pues eso. Nada, eso. Funciona bastante bien, sobre todo cuando estás en el sitio correcto y no hay mucha gente conectada porque cuando hay mucha gente conecta, pues la mocap se divide y esa cosa. La pólvora. Ah, todo el mundo quiere pólvora. ¿Cómo se va a juntar, ah, Vale. Creo que ya la averiguará. Vale. Bueno, pues sí. aquí, aquí vienen las cosas y bueno, pues, la pólvora. ¿Tú te quedas afectado, por ejemplo y te llevas la pólvora? La pólvora no, está aquí con... y hay medio stack, ¿sabes? Porque vale. claro, es lo más valioso, vale. porque vale. con la pólvora se hacen los cohetes que hacen falta sí. para volar. Sí, sí, sí. Entonces, los cohetes, que le diría alguien con poca cultura. Exactamente, los cohetes. <laughs> eh, menos mal, eh, yo solo Iba a tener que ser memorable preguntarte cómo su... Y ya está, realmente ya no te puedo enseñar más porque la granja de clips estaría bien, pero que no se dónde está como te digo. Ah, sí, pero, bueno. Esa de clips sí que me resulta súper interesante porque realmente donde ahí se pueden hacer los cohetes. Claro, claro, por eso la están haciendo porque con esto no había suficiente. Ah, pero, la están haciendo, no, no está hecha. No sé si está termina ya o no. Y por pues, si tienes curiosidad sí. por el techo del nede, pues te viene por aquí, busca rápidamente la escalera, la encuentra aquí y sube. Sí. Vale. Ah, y está nevando. Sí, pero de mentira. ¿Quieres ver mi casa? Eh, apasionante. Sí, hombre. Es eh, apasionante. Eh. Eh. O sea, un churrasco, ya te digo yo que. No, un churrasco es, eh. ya te digo yo a ti que un churrasco eh. <laughs> eh, sí, es. Si era una mierda, ¿eh? No lo decía, es de por decir. Sí, sí, no es una mierda. Voy a dormir para pa lo que es que se haga de día. Pero una mierda. O sea, a ver, tampoco quiero. ¿Sabes lo típico que te invitan a su casa y te ponen ofensivo? Sí, pero ve para adentro. Pero vamos. Todo mira la mina. Mira la mina. ¿Qué? Ahora sí. Otra mierda, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que opino que es una mierda. Hasta ahora mismo tenía yo, o sea, digo, lo mismo hay algo secreto. Pero tío, no. Es que, tío, con, con los aldeanos no he ni de minería, es que. <laughs> no, no, sí, si de minería. Mira, qué farolico se ha puesto el tío con la cadena. Muy bonito. Te has dejado todo muy bonito, muy apacible. Ojalá. Muy por hacer todo, se ha quedado. Se ha quedado. Tu casa está muy por hacer, muy bonita. Pero allí tengo unos pinchos de hielo de esto que está bonito. Hombre, hombre, eso ya, ahora sí. Y por aquel, la, no y por aquel lado hay un desierto, en fin. Claro, ya planta pino ahí. Claro, tío. Ah, mira, aquí hay un Hofflin, ven que te lo voy a presentar. Venga, Hofflin. Anthony Hocklin, ¿Dónde está? Ahí. Oye. Hofflin. Hofflin, que te voy a ven, presentar un bien. murciano. Venga, aquí lo tienes. Venga, hasta luego. ¿Cómo corre? Hofflin. Tiene invita a, a la buena Yemas, eh. Hofflin. Hostia, ¿qué os que os ha dado? <laughs> Chachu. Chachu. Está el Hofflin. Está el que me destruye. <laughs> Hostia, con el Hofflin que me ha puesto mirando para nunca. Toma yo ¿Eh? lo he ganado. <laughs> Cómo ataca. Muy bien. Pues me gusta mucho el Nokiverso, doctor, ¿no? La verdad. Pues yo me alegro. Pues sí, haré. Haré, haré honores. ¿Para, con... ¿Para cuándo podemos esperar tu base? Pues mi base sabes tú que un tiempo. O sea, yo todo, todo lo que haré en el Nociverso será mi base. <laughs> o sea... Sí, pero ¿cuándo, ¿cuándo vamos a tener algo ya espectacular? Pues yo, yo tengo pensado una cosa. Eh, y voy a intentar salirme un poco de los círculos y hacer solo unos pocos círculos, ¿vale? No me digas que vas a hacer un cuadrado ahora o algo. No, tampoco he cambiado tanto. Sí haré algo porque me, me gusta el parábolo, el, el tema de que se ha y demás. Pero tengo que decir que, que me apetece hacer algo chulo. Y ya que los recursos aquí están un poco más fáciles, pues tiraré de, de, pues de eso, de hacer algo guay. Pero vamos, yo esta semana, igual que estás subiendo tú, pues intentaré subir también Nokiverso, a ver si ya me atrevo con algo, elijo zona y por lo menos algo de algo. ¿Sabes lo que te digo? Ya nos dirás qué ordenadas elige, eso. Sí, yo lo comunico oficialmente por el Discord tuyo, ese tan bonito del Nokiverso. Y también eh, a la gente que siga el canal mío, pues lo verá. O sea, directamente compartiré la zona por si se hacen mecenas y todo eso que hace la gente para jugar aquí, pues directamente vería eh, donde vivo y se vendría a verme y diría ¡Vas a Murciano! Efectivamente, efectivamente Qué buena gente, seguro que me traen cosas y regalos y diamantes Bueno, a lo mejor tampoco tanto, pero aún lo da seguramente Y ya de vuelta en casa y yo solico, pues vamos a despedir el episodio por aquí, porque al final el tema con el amigo murciánico se ha alargado y aunque he cortado muchas cosas, pero ha quedado ya un episodio bastante largo. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Luego él estuvo también seguí yo con él un rato más y grabó su, su primer episodio en el Nokia Verso. Así que os dejo en la descripción el enlace por si queréis verlo. Y os recomiendo encarecidamente que os suscribáis a su canal porque es buena gente. Y yo me alegro mucho de que haya vuelto al mundo de YouTube. En fin. Ah, por cierto, una cosa que olvidé comentar al principio es que tengo, tengo algunos. He hecho cambios en los Resus Packs que estoy usando. Ya estáis viendo, por ejemplo, que, que la, la barra esta de la, la Hotbar tiene numericos. Bueno, pues He hecho algunos cambios. En la descripción os dejo el enlace y, bueno, en el enlace podéis descargaros los nuevos Resus Packs que estoy usando. Y además de descargarlo veis un listado de los que, de los que me he instalado, ¿vale? Son de Vanilla Twix, que tiene un montón de opciones. Pues he escogido unas pocas de ellas. Así que no voy a entrar en detalle ahora porque tampoco merece la pena, pero una de las cosas que tiene, por ejemplo, es que los hoppers, eh, vamos a quitar este hopper un momento, si pongo un hopper aquí pues, pues tiene la flecha esta, por ejemplo, este, eso está interesante. En fin, lo dicho, que lo dejamos por aquí, si os ha gustado dejad un like, suscribiros si no lo habéis hecho, seguidme en Twitter, arroba doctor recordad que si queréis jugar aquí en el Nokiverso, con Mucenico, yeah, conmigo, con toda esta gente que hay aquí y mucha más. Pues solo tenéis que haceros mis mecenas en patreon.com barra doctornock, tenéis enlace y más detalles en la descripción. Y, y nada, nos vemos la próxima. Adiós.